Bienvenidos a esta transmisión especial que llevamos hasta ustedes por TV Senado, un nuevo diálogo tributario, impuestos, cuál es la situación de las pymes, una invitación de la presidencia del Senado que contará con la participación de en gremios, por supuesto, especialistas y actuales autoridades y exautoridades también del Ministerio de Hacienda. Vamos a revisar lo ocurrido en la sala de lectura Pedro León Gallo, acá en el edificio del ex Congreso Nacional, en el marco de esta actividad de diálogos tributarios por TV Senado. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el segundo taller del ciclo de diálogos tributarios. El tema que hoy día nos convoca es impuestos, ¿cuál es la situación de las pymes? Le vamos a pedir en primer lugar al presidente del Senado, Carlos Montes, que nos dirija unas palabras. Bueno, muy buenos días. Saludo a todos. Quiero en esta ocasión destacar a don Héctor Tejada, presidente de las Ferias Libres de este país, y a don Ricardo Frein Davis, que tenemos una larga historia. Bueno, Máximo Pacheco también, que se me olvidó. Carlos Minami, exministro y exsenador, y Alejandro Mico, y fin. Carolina Fuensalida, que nos ha acompañado, porque leímos en el diario que esto era organizado por los dos, pero parece por las dos instituciones. Mire, para nosotros el tema de la reforma tributaria es claro que es un tema que está en un lugar destacado del debate nacional hoy día. Y eso tenemos que asumirlo, no hay que olvidar que esto fue aprobado por todos los sectores, que hubo una negociación Arena-Fontaine que condicionó aspectos significativos, lo que en definitiva fue, y lo que llevó al senador Coloma la vez anterior a decir que aquí hubo un acuerdo nacional y un protocolo en que esto se expresó, porque siempre se decía que el gobierno anterior no hacía acuerdo, hay un acuerdo nacional y en un protocolo que fue unánimemente aprobado, más allá de las diferencias que podemos tener o haber tenido. La discusión tiene distintas dimensiones. En primer lugar, quizás lo que menos se ha discutido, lo que menos se ha conversado, es el significado y efecto político de esta reforma. Porque esta reforma de una u otra manera viene a cambiar un tipo de relación entre la centroizquierda y el gran empresariado. Viene a cambiarla. Había una forma de relación, un contenido que se había instalado por muchos años y eso se modifica. Y hasta ahora no se establece otra y hay una tensión muy fuerte. Pero había un contenido que lo que importaba era el crecimiento y tenía muchas facilidades para crecer de cualquier manera, bajo cualquier condición que duró mucho tiempo y que algunos lo llamamos proyecto Benninger, que permitió transitar a la democracia. El cambio que esto representa respecto a esa lógica ha tenido muy poco análisis y debate hasta ahora. En segundo lugar, el segundo gran dimensión del debate es la magnitud de la recaudación que produjeron los cambios, y particularmente los forados que se fueron cerrando, porque aquí se cerraron un llamado forado cuando eran en alguna forma privilegio para la elusión y la evasión. La pregunta es si se lograron o no los recursos esperados. Este fin de semana hay varios analistas que dicen que no, que estuvo muy por debajo, y sería bueno que Hernán Frigolet nos informara, porque él tiene la información que indica que eso no es como se dice. Y además ver si tenemos un sistema tributario menos regresivo e ineficiente en muchas dimensiones. Por supuesto que esto está por verse en la implementación plena de esta reforma y falta para eso, por lo menos el año hasta el próximo año. Otra dimensión, la tercera, es el real efecto en la economía, en el crecimiento y en la inversión. Sobre esta discusión, nadie duda que tiene efecto, pero ¿cuál es la magnitud de este efecto? En ningún caso explica toda la disminución del crecimiento de los 4 años anteriores. Aquí hay un efecto directo de los vientos internacionales, por llamarlo así, no solo el cobre, sino que en general el comercio mundial y la situación brasileña, en fin. Y el ciclo actual, obviamente que se explica casi en un 90-95% porque cambiaron los vientos, o sea, no porque no han habido otro tipo de acciones más allá de expectativas que siempre son importantes. La cuarta dimensión de esto es con qué sistema tributario quedamos, en definitiva. ¿Cuál es la solidez, la consistencia del sistema tributario? Hay algunos que consideran que la ley, pero especialmente la reglamentación posterior, generó un conjunto de situaciones muy complejas
y que están generando muchas dificultades para que esto sea un buen sistema. Algunos hablan de simplificar y modernizar, pero hay otros que quieren cambiar sus fundamentos y sus contenidos básicos. Algunos quieren bajar los impuestos a determinados sectores. O sea, la entrevista de Alfonso Sueet, a la cual yo recomiendo a todos que la lean, porque esto va a marcar época en todo caso, porque es una interpretación de lo hecho desde ayer o antes de ayer, una interpretación de las situaciones que la verdad que muchos creemos que no están muy cercanas a la realidad. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros como Senado? Hemos tratado de crear un espacio de diálogo sobre esto. Primero tuvimos un encuentro amplio, global, y después hemos estado haciendo unos talleres con el propósito de profundizar, de analizar mucho más a fondo de qué estamos hablando, el contenido que esto tiene. La primera sesión, el lunes pasado, fue sobre la norma antielusión. Tuvimos aquí a la experta, a la Carolina Fuensalida, la señora Carolina Fuensalida, que es la encargada de esto en el Ministerio, y tuvimos también a Safi, Francisco Safi, y otras personas más. Quedó claro que todos valoran la cláusula, o sea, ese no es el problema, todos valoran la cláusula antielusión. Hay una visión que cree de una u otra manera que es necesario acotarla, que en los términos que está puede provocar ciertas situaciones complicadas, y hay otra visión que dice hay que ampliarla, dándole un carácter administrativo y no solo judicial, digamos, la posibilidad de decidir y actuar. Bueno, esa es parte que quedó abierta ahí la discusión. El 9 de julio vamos a tener el tercer taller, que el tema es integración-desintegración. ¿Qué significa integrar o desintegrar? Hay visiones bien opuestas. Los que están pro-integración piensan de que eso va a permitir crecimiento, más reinversión de utilidad, etcétera, pero otros piensan de que eso tiende a favorecer a los que generan, a las grandes empresas, por decirlo así. Y hay otros que están pro-desintegración completa, no solo la actual, sino que quisieran avanzar al estándar OCDE, porque la OCDE no hay integración, la desintegración es la norma. Porque los riesgos de elusión, evasión, los forados, y que hay otros mecanismos que se pueden crear de incentivo a la inversión, que no es solamente la integración con todos los problemas que conlleva. También hay una discusión de las implicancias de la integración. Hay cálculos que son 300 millones de dólares de la reintegración, pero hay otros cálculos que dicen son 700 millones de dólares. O sea, hay muchas diferencias de visión al respecto. Bueno, para eso es la democracia, para eso es la discusión y para eso son estos talleres. Hoy día queremos discutir, como decía Claudia, sobre el impacto de la reforma tributaria en las pequeñas y medianas empresas y el tipo de cuestiones que habría que hacer hacia adelante. A nosotros nos preocupa mucho el tema de las pymes, porque se habla mucho de las pymes, de uno y otro lado con distintos intereses. Y hay, de repente, desde las grandes empresas, hay una defensa del supuesto costo de abogados y de contadores que tendría la pyme por esto. Eso te lo dice también la entrevista de Alfonso Sueet, que el gran problema serían los costos de contadores y abogados, y que eso diría que no es buena la reforma porque tiene un alto costo para las pymes que no puede pagar eso. Otros pensamos y piensan de que a las pymes les fue muy bien con la reforma y reconociendo que hay problemas de ripio administrativo, normativo, etcétera, pero que la reforma tuvo un impacto muy positivo sobre las pymes. Bueno, eso se trata ahora, de discutir esta materia. Y quiero recalcar el espíritu y que creo que ha sido bien acogido, especialmente por Carolina del Ministerio de Hacienda y especialmente impulsado por Alejandro Mico, que está muy... otra persona que está muy preocupada de que el debate político sea de nivel, de que realmente profundicemos, que seamos lo más riguroso posible y no simplemente salgan consignas, que decir esto es así o esto es así, poder profundizar pensando en intereses del país más que en intereses particulares. Esa es la responsabilidad del Parlamento, ojalá que todos pudiéramos colaborar a que las cosas fueran de esa manera. Tenemos que pasar un debate mucho más riguroso al respecto, sobre todo cuando para algunos la reforma es muy importante la que se hizo y marcó un antes y un después en la historia tributaria, que hay que mejorar aspectos procedimentales o otros probablemente, o hay que acotar ciertas cosas, siempre ha sido así con toda la reforma tributaria, pero lo importante es que hagamos un debate en serio. Tenemos hoy día nada menos que un panel de primer nivel acá. En primer lugar quiero destacar que este Carlos Boada,
que el que está más vinculado a cierta forma de pensar este tema. Tiene una cierta lógica, por lo menos yo no lo conocía, pero por lo menos lo que uno le lee es que tiene una cierta visión, que es importante que esté en el debate, que es importante que esté en el debate y ver si realmente asume datos efectivos y no se distorsiona el elemento. Está también Manuel Alcalde, que es el actual encargado de política tributaria, ¿no es cierto?, del Ministerio de Hacienda, que ha tenido la gentileza de estar acá, pidió hablar al final porque él quiere reflexionar sobre lo que se dice más que hacer un gran planteamiento. Eso es lo que nos planteó Carolina. Está también Sergio Enrique, que es uno de los creadores de muchas de las medidas y un analista del impacto, que la verdad que ha sido un tremendo descubrimiento para muchos de nosotros, de otra generación, y ha hecho tremendo aporte en todos los debates y ha participado en este grupo entre parlamentarios y especialistas que hemos tenido permanentemente trabajando, y él ha hecho grande y aporte. Y está Hernán Frigolé, que está, viene saliendo recién, ¿cómo se podría decir? Está calentito con los datos, por lo menos, porque viene saliendo recién de la Tesorería General de la República, y él es un economista de gran trayectoria, de gran formación, y que sería bien interesante que ubicara este tema de las pymes en el marco general de las cosas, porque como que al final se dice aquí todo por las pymes, pero no. O sea, hay cosas que no tienen que ver con las pymes, tienen que ver con intereses de otro grupo. Bueno, muchas gracias por estar acá, especialmente a Soledad Recabarren, que siempre... No lo voy a decir lo que... Bueno, que es muy bueno tenerla aquí con nosotros, aprendemos siempre mucho de ella. Y ojalá que tengamos una buena reflexión. Esto está siendo grabado y va a salir por nuestro canal. ¿Cuál es el sentido de esto? Que el Parlamento tenga posibilidad de influir en el debate más general, que ayude al debate más general del país y en ese sentido politice en el mejor sentido el debate del país. Muchas gracias por haber venido hoy día. Espero que tengamos un buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Bueno, vamos a trabajar de la siguiente manera. Cada uno de los expositores va a tener 15 minutos. Después de eso va a tener otros 5 minutos para redondear y hacer comentarios. Y después vamos a tener espacio para preguntas. Para hacer un buen uso del tiempo, sería bueno que las preguntas llegaran por escrito. Y las vamos leyendo cuando corresponda. Y sería conveniente también que estuviera claro a quién van dirigidas las preguntas. Saludamos a la presidenta SET, Alejandra Mustakis, que llegó hace un rato. ¿Hay silla, Alejandra? ¿Ya? Bueno, el primero en exponer es Carlos Boá, asesor de CONAPYME. En primer lugar, agradecer al presidente del Senado la invitación que nos ha formulado CONAPYME de exponer cuál es nuestra visión respecto de la situación tributaria que afecta a las pymes. En estos 15 minutos, rápidamente, vamos a hacer un barrido de la situación que nosotros vemos de la normativa actual y cómo esto impacta a las pymes. Ustedes enfrentan dos preguntas ahí en la ficha. Primero, ¿por qué es urgente para el 98,5% un cambio? Y el 98,5% en realidad son las pymes, las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Y una segunda pregunta es ¿por qué, sabiendo que hay que terminar con la renta presunta, ¿por qué no hay que hacerlo ahora? ¿Por qué hay que hacerlo bien en un plazo determinado para que veamos el efecto que ya produjo en un sector de estas contribuyentes con renta presunta una mala solución? ¿Y por qué no lo hacemos esta vez bien? En 10 años, pero lo hacemos bien. Hace pocos días, un mes atrás o más un mes atrás, el Mercurio nos ponía una presentación en que decía que esta era la gran batalla y que en esta gran batalla estaban ahí los actores. Por supuesto que están los actores que tienen que estar. Pero a la derecha ustedes ven 5 personas, grupos humanos que no están. Las pymes, hoy día estamos, gracias a la invitación del presidente del Senado, pero no hemos estado siendo actores en esta reforma. Hay entre 800.000 y 1.200.000 informales en el país. Es un tremendo problema para el país. Estamos preocupados de las pensiones, pero no estamos preocupados de que tengan un trabajo para que puedan tener pensiones. Por lo tanto, hay 800.000 personas a lo menos que tienen que ser involucradas en esta discusión. Están los gremios empresariales, todos, los grandes y los chicos. Todos
tienen que ser parte de esta discusión. Los colegios profesionales, primera vez en la historia de Chile que vemos que el Colegio de Contadores hace un inserto a página completa con el costo que ello significó y 22 personas firmando, declarando que estaban superados por el proceso de la Operación Renta 2018. Algo querrá decir esa declaración. Y finalmente están los contribuyentes finales. Hay 9.500.000 contribuyentes finales. Estábamos muy contentos porque teníamos 3.800.000 declaraciones este año. Bueno, son 9.500.000 las personas contribuyentes en Chile, impuestos finales. Y por lo tanto, cómo hacemos esta estructura también tiene algo que decir. Hace poco tiempo, el presidente del Senado hace un seminario y en ese seminario, cuando uno lo desglosa, llega a tres conclusiones. Primero, la carga tributaria está alta, la carga tributaria debe mantenerse. Todo el mundo de acuerdo, no hay discrepancia. Un segundo elemento es que los que tienen más, a los que le ha ido mejor en esta vida, tienen que concurrir con los que no les ha ido tan bien. Nuevamente, no hay discrepancia en Chile respecto del tema. Si el 14B es el 14B o no es el 14B, y si la tasa es la adecuada o no la adecuada, es un tema técnico, no es un tema político. Pero el acuerdo político es transversal. Tercer elemento, que el fondo debe primar sobre la forma. Estábamos enfermos en Chile porque la forma primaba sobre el fondo. Y lo natural y obvio es que el fondo prime sobre la forma. Por lo tanto, en esta tercera conclusión de ese seminario, nuevamente no hay discrepancia. Cuando uno revisa el programa del presidente Piñera, se da cuenta que parece que estamos todos de acuerdo. El sistema se pide que sea simple y justo. Yo no he escuchado a nadie que diga que no quiera un sistema simple y justo. Que se mantenga la carga tributaria, la misma conclusión que se había llegado en el seminario anterior. Y aquí empezamos. ¿Hay que reintegrar o no hay que reintegrar? Que será un elemento técnico que analizar. Pero en dos oportunidades se dice que hay que hacer algo por las pymes, que hay que reducir y simplificar la carga administrativa. Y de eso se trata. No puede ser que el costo de cumplimiento tributario sea más caro, signifique más recursos, que lo que pagan los contribuyentes. No tiene lógica que cueste más la parte administrativa que la contribución que los chilenos hacen al Estado para pagar los gastos de los bienes públicos. Entonces, ¿quién es este 98,5%? Se habla, como decía el presidente, mucho de las pymes. Bueno, veamos quiénes son, dónde están, qué necesitan, qué consecuencias tiene para este sector el no participar de esta discusión. Por lo tanto, hay costos de cumplimiento, hay una injusta repartición de las cargas públicas y veamos qué es lo que hay que hacer para que esto no nos afecte. Esto es el reflejo del año tributario 2017. Cuando uno ve los números, horroriza. El 74%, 74,4% del país son microempresas, esto es, no venden más allá de 5 millones y fracción al mes, 65 millones al año. El segundo gran porcentaje, 20,86%, son las pequeñas empresas. Estas van entonces entre los que venden 65 millones de pesos y venden hasta 678 millones de pesos. Después viene el país también. Viene un 3,2, viene un 1,32 y vienen las mega empresas que son un 0,22. Pero yo los invito a que se queden con lo que son el 74,4%, lo que es el 20,86% y lo que es el 3,2%. O sea, los invito a que por un momento piensen en las pymes. Esto es la radiografía tributaria del día de hoy. Así nos quedamos con las reformas de los años 2012, 2014 y 2016. Tenemos 12 distintos sistemas por los cuales podemos regirnos. ¿Creen ustedes que es posible que una persona, un microempresario, un pequeño empresario, pueda tener la capacidad de discernir cuál de todas esas fórmulas es la adecuada? En algún minuto, el exsecretario Alejandro Mico se quejó de que no habíamos sido suficientemente consistentes en agradecer el esfuerzo del Carlos Federal. Bueno, si no hemos sido suficientemente en el pasado, lo digo hoy día. Tuvimos un tremendo apoyo de Alejandro Mico y del Ministerio de Hacienda y perfeccionamos significativamente el artículo 14 ter A. Eso no significa que no nos quedara un problema. ¿Eso fue un paso? Fue un paso. ¿Es un paso adecuado? Por supuesto que sí. Porque tenemos que llegar a una fórmula que tengamos un régimen para las pymes y un régimen para las grandes empresas. Pero a ese 14 ter A, por lo que vamos a ver en un segundo más, le faltó temas que tratar y cosas que corregir.
¿Cómo nos quedó situados los contribuyentes? Sabemos que son 12, pero el gobierno nos informó solo de 4 regímenes. Entonces, en el régimen atribuido nos quedó el 57,7% de los contribuyentes. Recuerden, por favor, que acabamos de ver que el 98,5% es PYME. Si el 98,5% es PYME, ¿qué explicación hay para que uno vea que si uno suma el 14A atribuido y el 14B parcialmente integrado, entre ambos hay 70% de los chilenos? Algo está mal. Si somos el 98,5% de las pymes y el mensaje de la Presidenta de la República, la explicación de Hacienda, era que el 14A era para el 97% de los contribuyentes, ¿dónde erramos el rumbo? ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué si teníamos que llegar al 97%, solo llegamos al 20,3%? Algo tiene que explicar por qué nos equivocamos de esta forma. Este error es del 480%. Si cualquier privado se equivoca en su diagnóstico, en un 480% está despedido al segundo siguiente. Bien, hay 13 motivos a lo menos por qué nos equivocamos. Primero, nos equivocamos porque restringimos innecesariamente el tipo de contribuyente. Hay 250 metros de diferencia entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Economía hay todo un piso que se preocupa de las cooperativas y de fomentar las cooperativas en Chile. Entonces, cuando uno dice, el mismo Estado gasta recursos teniendo un departamento cooperativa, pero después, cuando legisla tributariamente, le pone a las cooperativas el régimen más gravoso que pueda tener un ciudadano en Chile. Entonces, esto no tiene explicación. ¿Cómo es posible? Esto es kafkiano. En un segmento a 250 metros cuidamos a las cooperativas, que entre paréntesis nos quedan solo 3.500 y 1.600 activas, pero después en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, tenemos que las dejamos fuera. Entonces vamos donde el director nacional del Servicio de Impuestos Internos y le decimos que esto no puede ser, vamos con el Ministerio de Economía. Y la respuesta es que la ley nos quedó mal, que la ley no permite que las cooperativas estén dentro del 14A y estén en el régimen más gravoso que pudieran estar. Nos quedó un problema en el límite de las 50.000. Si la ley, en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, dijo que las pymes eran hasta 100.000 unidades de fomento, ¿cómo es posible que en algún minuto nos equivocamos y cercenamos las pymes y las dejamos en 50.000? Superposición de trienios. La norma dice que para poder entrar hay que tener un trienio con 50.000, pero cuando uno va a la circular 43 se da cuenta que el trienio, como es móvil, una persona que ha tenido 40, 50 y 60.000 unidades de fomento cumple con el requisito. Al primer año que ingresa al régimen tiene 50.000, supuestamente cumple con el requisito y queda fuera por una interpretación de la circular 43. Esto nuevamente no puede ser. Los límites anuales que establece la ley 20.416 no se respetan. La norma de relación, aquí un reconocimiento, antes hubo un reconocimiento a Alejandro Mico, aquí hay un reconocimiento a Alberto Cueva. La norma antigua era imposible de cumplir y Alberto hizo un esfuerzo significativo por mejorar la norma de relación. Todavía creo que de los 5 elementos de relación hay algo que se puede hacer para que sea más simple, pero tenemos pega que hacer en este sentido. En los libros de ingreso y egreso y libro de caja, se solucionó mucho con la factura electrónica, puesto que cuando uno tiene factura electrónica uno puede saltarse este registro. Pero no nos olvidemos que el transporte de personas en Chile está exento. Las prestaciones que hacen los agricultores entre sí están exentas. Las prestaciones que hacen con las cooperativas están exentas. O sea, tenemos muchos elementos que están exentos, por lo tanto tenemos que simplificar esa resolución 129 que nos quedó excesivamente compleja. La tributación de impuestos finales y el régimen de empresa transparente. Este fue un tremendo avance de la reforma tributaria pasada. Se tomó la idea de Estados Unidos y esto se trata al final que la gente pague esos 9.500.000 contribuyentes finales, pague lo que corresponde. ¿Para qué van a pagar primera categoría si después el Estado tiene que devolver? ¿Cómo es posible que las pymes financien al Estado para que después de la operación renta les devuelvan? Lo lógico es que cada uno pague lo que corresponde. Un súper buen elemento, un súper aporte de la reforma tributaria 2014-2006, pero hay que estarse subiendo al barco todos los años. ¿Para qué? Si el PYME normalmente se mantiene como PYME, muy pocos, como vieron ustedes, suben. Por lo tanto, también podemos arreglar eso. Restricciones de giro y de tipo de actividad. El chico es chico.
haga lo que haga, y debiera tener, como ha dicho, pero en innumerables oportunidades el presidente del Senado, que los que ganan lo mismo paguen lo mismo. Por lo tanto, no importa en qué se los gana, lo que importa es cuánto gana para que tribute lo que corresponde tributar. En tratamiento de gastos en general y de crédito incobrable en particular, ustedes no me van a creer, pero la norma chilena corresponde, está en una circular, la 24, que la tomamos del gran retail. Tomamos el gran retail y copiamos la norma del retail y se la aplicamos a las pequeñas empresas. Cuando negociamos esto dijimos, no nos van a aplicar la circular 24. Adivinen qué circular es la que rige hoy día a las pymes, la circular 24. En los ingresos diferidos, este es un tema técnico, pero cuando uno se cambia de régimen, las utilidades de atrás las tiene que llevar al régimen simplificado y las lleva en 5 años. Pero es que al llevarla en 5 años se produce que puedo salir del límite. Nuevamente es un problema técnico, pero que tenemos que arreglarlo para que aplique el sistema adecuadamente. Hay una vigencia de la norma transitoria del food que pasaba con las pequeñas empresas y con las grandes empresas. Las que tienen contabilidad completa tomaron su utilidad antigua y las dejaron ahí congeladitas y las solamente van a ellas si es que exceden las utilidades del año. Las pymes, no. Los que se cambiaron, les explotó en la cara el 100% de los 20 años anteriores de utilidad y tuvieron que pagar impuestos como que hubiese sido un retiro de ese último día del último año antes de cambiarse por la forma en que quedó la norma. Tenemos juicios en este minuto en que los contribuyentes no saben cómo pagar por un problema que nos quedó. Además, cuando se cambia en vigencia, en régimen, tiene solamente 5 años. Nosotros pedimos 10 y parece que se demostró que si la gente no se cambió en masa como se pensaba, algo tendrá que ver que también hay un problema ahí de operativa. Hay 2 temas más. Sueldo empresarial, que tenemos una contingencia con el Servicio de Impuestos Internos. Hay recientemente un oficio en que aparentemente, por una interpretación del artículo 55E de la Ley de la Renta, no se nos aplicaría a las pymes. ¿Dónde, si no, está el sueldo empresarial? ¿Dónde más trabajan los dueños de la empresa que en las pymes? En ninguna otra parte. Por lo tanto, lo lógico es aclarar ese tema. Y finalmente, un tema de patentes que se le pidió al director del Servicio de Impuestos Internos que dijera que no hay que determinar el capital propio tributario porque las 14 TRA no tienen contabilidad. Bueno, la Ley de Rentas Municipales dicen que los que no llevan contabilidad pagan una patente mínima. Y ahora estamos con conflictos con municipios que quieren que, como nos determina el capital propio tributario, quieren que paguemos impuestos en base a ese capital propio tributario, lo que también es un error. Nos quedan 2 minutos e iremos rápido. Tenemos un problema. Esta norma, los artículos 22 al 28 de la Ley de la Renta, no se ha tocado en 35 años. Tenemos 700.000 contribuyentes formales, tenemos 800.000 informales, tenemos 1.5 millones de personas que deberían estar ahí y esa norma no la hemos tocado en 35 años. No la tocamos el 2012, no la tocamos el 2014, no la tocamos el 2006. ¿Cómo es posible que como Estado no tengamos un buen sistema? ¿Saben ustedes cuánto es la presunción para vivir de un contribuyente que se acoge a este régimen del 22 al 28? 94.000 pesos mensuales. Puede tener 5 trabajadores. A cada uno de ellos les paga un poco menos de 300.000 pesos como ingreso mínimo. Pero para sí no puede justificar más allá de 94.000 pesos mensuales. Se nos quedó añeja la norma. Hay que cambiarla. Por tanto, necesitamos una reforma tributaria también respecto de eso. Bueno, estoy terminando con esto, la defensa del contribuyente. Este tema para los pymes es crucial. Aquí tiene derecho a defensa todo el mundo. Los trabajadores, en la familia, los menores, los delincuentes, todo el mundo tiene derecho a defensa, menos los contribuyentes. En el resto del mundo no es así y se les defiende. Finalmente, y en los últimos minuto y medio, ¿por qué es una mala idea terminar ahora con la renta presunta? Bueno, esos son los argumentos que se dan para decir que la renta presunta hoy día hay que eliminarla. Analicemos si eso es verdad o no es verdad. Así nos quedó la renta presunta hoy día. Cuando se dice que los ricos pueden estar en renta presunta, es imposible, es técnicamente imposible. ¿Por qué? Antes se sumaba solamente la renta presunta a bien agrícola, transporte o minería. Yo tomaba la agricultura, la separaba del transporte y la separaba de la minería y en cada rubro yo tenía el máximo, por lo tanto sí se daba el abuso. Además, lo presunto no se mezclaba con lo efectivo. Pero así nos quedó la norma hoy día. De los ingresos propios, yo sumo el 100% de los ingresos presuntos, de los 3, sumo el 100% de los ingresos efectivos y respecto de terceros, sumo según cuánto participo, si participo del 50 o más, se suma el 100% y si es entre el 10 y el 10,1 y el 50, la proporción respectiva.
se eliminaron las excepciones. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó bien hecho el trabajo de la reforma 2014-2016 en esta materia? Y se pensaba que iba a salir un 5%, salió un 23%, y yo les digo que hay un 20% que debiera estar afuera, que no se ha enterado que perdió el régimen. Se suponía, en el régimen anterior, estábamos con el 15% de presencia. Hoy día bajamos al 7,6% de las pymes. Por lo tanto, este problema no es un problema de los ricos. Este problema es un problema de las microempresas y de las pequeñas empresas. ¿Cuántos contribuyentes ya salieron? 31.294 contribuyentes ya salieron de la renta presunta. Hay 20.000 más que no saben, pero que están fuera. Cuando uno empieza a hacer el análisis, este desglose es del Servicio de Impuestos Internos del año tributario 2003. Cuando uno hace el desglose, se da cuenta que eliminó a las mega, a las grandes 1, 2, 3, a las 2 medianas, a las pequeñas 2 y 3, y le quedó apenas las pequeñas 1 y todas las microempresas. Esa es la gente que puede legítimamente estar hoy día en la presunta. Por lo tanto, a esa gente le tenemos que dar una solución. Bueno, el resto son más argumentos, los subiremos porque me dieron que me limitaran los 15 minutos, así que cumpliendo los 15 minutos, hasta aquí ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. El turno del economista Hernán Frigolet. Hola, muy buenos días a todos. Agradecer a Carlos Montes por la invitación a este seminario, que yo creo que estos seminarios son muy importantes por la forma en la que se presentan elementos y se alimenta un debate que es necesario para el país y sobre todo para el fisco. Yo mi presentación la voy a concentrar más bien en aspectos de principio y caer después en lo que la reforma trató de puntualizar para la PYME. Un sistema tributario tiene que cumplir tres cualidades: que sea simple, pero no por eso básico, que sea eficaz, que cumpla con la recaudación que se requiere, y que sea equitativo, es decir, que no genere distorsiones que hagan que la carga se distribuya de forma inequitativa. Y dentro de los principios rectores, dos clave: la equidad horizontal y la equidad vertical, que Carlos Boada ya nos las presentó, que a igual renta, igual contribución, y el que mayor renta tiene, tiene mayor capacidad contributiva. Eso es lo que hay que administrar en el sistema. Desde el punto de vista de la taxonomía de nuestros contribuyentes, efectivamente tenemos aproximadamente 900.000 empresas en Chile que están detrás del ejercicio tributario cada año. Estamos hablando de las empresas que son formales y las que efectivamente están contribuyendo al erario nacional. Y de ahí tenemos, en función de lo que la reforma estableció, tres regímenes: uno simplificado, el 14-TER, el de renta atribuida y el semi-integrado. Y más o menos tenemos que el 85% están en los sistemas de renta atribuida o simplificado o hipersimplificado, como el de renta presunta. Y un 15% está en lo que es el sistema semi-integrado. Pero si vamos después desde el punto de vista de cómo financia eso la recaudación tributaria, tenemos que ese 15% explica prácticamente el 85% de la recaudación y el otro 85% explica el 15% de la recaudación. Esa es la realidad efectiva en Chile. Ahora, si efectivamente tenemos el número que se requería en el 14-TER, yo creo que no, que todos apostamos a que por lo menos teníamos que tener un tercio de las empresas en el régimen del 14-TER. Probablemente ahí Carlos Boada pone un punto: hay barreras de entrada que persisten, y una forma de simplificarla sería poner atención en esas barreras de entrada y ver cómo esas barreras de entrada se minimizan para el efecto de las pymes. Segundo, yo discrepo de Carlos Boada en términos de por qué la renta presunta tiene que permanecer. Desde el punto de vista fiscal, eminentemente, la renta presunta es una forma de contribuir en forma básica y una contribución mínima totalmente desafectada de los flujos efectivos que tienen las pymes que están en los rubros que se pueden acoger a la renta presunta.
Entonces, en ese sentido, está traicionando los principios básicos porque sería un modelo hipersimplificado que va a ser ineficaz y es inequitativo. Ineficaz porque obviamente la capacidad contributiva es mucho mayor y por la forma en que estamos permitiendo que se cumpla con la obligación tributaria, podríamos recaudar mucho más y recaudamos muy poco. Y es inequitativa porque al resto de los sectores, donde también vamos a tener PYME, están con un tratamiento tributario que es bastante mayor que el que tienen los que se acogen a la renta presunta. Vamos al sistema simplificado, el 14TER, que yo creo que es clave desde el punto de vista de lo que significó los debates previo a la reforma. El sistema simplificado 14TER trata de acoger problemáticas de la empresa, PYME principalmente, que está relacionada con cómo está estructurada la organización industrial de las pymes con las grandes empresas. Y ahí tenemos problemas claros en términos de flujo de caja que afectan severamente a las pymes, y eso obviamente al momento de pagar los impuestos, sin el 14TER, se ven aún más agravados, porque si vamos a tributar sobre base de vengada, todas las facturas que no me paguen van a quedar en los ingresos de vengado, la utilidad por lo tanto va a ser bastante mayor y la presión tributaria que van a tener ese segmento va a ser mucho mayor que los reales recursos que está administrando la PYME en su flujo de caja. Entonces, uno de los grandes impulsos que hace el 14TER es que finalmente las pymes paguen en función del flujo de caja que están administrando. Y esa es una de las grandes virtudes que tiene el 14TER. Segundo, se dan incentivos claros a la inversión en este segmento, ¿sí? A la inversión materializada, no a dar una exención tributaria al ahorro que puede hacer la empresa por la vía de la retención de las utilidades, sino que se premia directamente a las empresas de menos de 25.000 UF de venta anual en términos de darle un incentivo claro y directo a la inversión materializada. Para el resto que están en renta atribuida, hay otros beneficios de la inversión que están relacionados con, obviamente, el ahorro que se haga, la utilidad es que se mantiene en la empresa para financiar en parte la acumulación que haga esa empresa por la vía de adquisición de activos fijos y también en la medida que adquiere activos fijos, entre un 4 y un 6% del valor de esos activos también puede ser deducido de la carga tributaria. Entonces, desde el punto de vista de lo que se está manejando en la reforma tributaria y cómo se abordó el sistema, es un sistema bastante más simple para el 60% de los contribuyentes de lo que era antes de la reforma y para actualmente en términos efectivos para un 25%, incluidos ahí el 14TER y la renta presunta, tienen sistemas muy simplificados que no lo obligan a entregar un balance tributario al fiscalizador. Y ahí hay una diferencia sustantiva que yo creo que hay que tener claro. La simplificación tributaria es para fines tributarios. Nunca el fiscalizador tributario va a ser un sustituto del agente contable, que es el que tiene que llevar la contabilidad de la empresa para hacer la gestión que necesita la empresa para ser eficiente y eficaz. Por lo tanto, el sistema simplificado es un sistema tributario. No pretende constituirse en el sustituto de los sistemas contables que tienen que administrar las empresas PYME y sería también muy saludable que las micro en Chile también tuvieran una conducta de llevar una contabilidad que les ayude a la gestión. Siempre esto apostando que son sectores que les gusta el crecimiento y que quieren desarrollarse. Ahora bien, efectos complementarios a esto se dio con la postergación del IVA, teniendo claro que uno de los problemas más sentidos por la PYME en Chile eran los problemas de flujo de caja, que se le dan por el no pago a las facturas por parte de los clientes más grandes. El pago a 30 días no existe, el pago a 60 días es muy raro. 90, 120 días es la tónica con la cual tienen que lidiar las pymes. Y además en el sistema financiero, su costo de financiamiento del capital de trabajo es extremadamente elevado. Y si además agregamos la presión de tener que pagar el IVA, la situación es mucho peor. Y ahí, segunda solución que puso la reforma tributaria, la postergación del IVA hasta por 60 días. Y eso también es una herramienta que va a fortalecer el flujo caja, aun cuando pueda generar algunos problemas de gestión tributaria. En la tesorería a mí me tocó administrar eso
y efectivamente hay que mantenerlo bajo control. Si uno se descuida, efectivamente puede transformarse en un problema más que en un beneficio. Pero desde el punto de vista del legislador, estaba apuntando a fortalecer las capacidades de la PYME para salir adelante en términos de sus problemas de flujo de caja y ir cumpliendo con las obligaciones tributarias. Con respecto a por qué estamos bajo lo que se esperaba que fuera la cantidad de pymes acogidas al 14TER. Yo creo que Carlos Boada puso claramente cuáles son las barreras de entrada. Y ese es un trabajo que viene hacia adelante. Ahí hay mucho que hacer y obviamente posibilitar que una mayor cantidad de pymes pueda irse al 14TER, porque yo estoy convencido de que es un buen sistema para la empresa en su fase de crecimiento y de expansión. Renta presunta, vuelvo a decir que es un sistema que es inequitativo y dentro de la propia PYME genera situaciones que no son deseables. Y desde el punto de vista del fiscalizador y del fisco, hay ahí un potencial de recaudación que se está perdiendo. Y es bastante más importante del que creemos. Las mismas cifras que usó Carlos Boada, si uno incorpora ahí la cantidad de personas que están contratadas, formales, que tienen un contrato, que están registradas en la base del Servicio de Impuesto Interno, estamos hablando prácticamente de un 12% de la planilla de sueldos que se paga en Chile está adscrita a empresas que están sin registro de venta y que son presumiblemente acogidas al sistema de renta presunta. Es decir, tenemos un 12% de la planilla de los trabajadores formales de Chile que está dependiendo de estas empresas. Entonces, si está esa capacidad de contratación, tiene que haber una capacidad de pago fiscal acorde con esa capacidad de contratación. Entonces yo creo que también eso hay que explorarlo y tener mucho más claro de quiénes deberán estar afectos a un sistema tan simplificado como ese y los que deberían estar entonces en el 14TER y no en la renta presunta. Yo creo que esa dicotomía hay que analizarla en profundidad porque obviamente hay muchos recursos que la reforma ha dejado de percibir. Recordemos que inicialmente el monto era bastante más bajo. Se dejaba prácticamente la renta presunta como una modalidad tributaria para la microempresa, ¿sí? Y bueno, ahí producto de las negociaciones, de las conversaciones con los gremios, etcétera, se acordó hacer una rebaja más, bastante más gradual y donde la reducción del tramo de ventas fue más fuerte para las empresas agropecuarias. De 14.000 UF bajamos a 9.000 UF. Entonces, en ese sentido yo creo que la reforma ha cumplido. Ahora, desde el punto de vista de la recaudación global, no voy a traicionar mi cargo porque todavía estoy de vacaciones, el 2 de julio dejo de serlo, pero sí una cosa que es concreta. Desde el punto de vista de la carga tributaria, los objetivos de la reforma se han cumplido con creces. Desde el punto de vista de la recaudación expresada en millones de pesos o millones de dólares, obviamente que cuando uno hace un programa financiero con un crecimiento que estaba más por sobre el 3%, y el crecimiento real de los 4 años estuvo más bien entre el 2 y el 2,5, obviamente hay un efecto sobre la recaudación que es claro. No se recaudan los montos que se esperaban en el informe financiero porque el crecimiento que se supuso en el informe financiero fue bastante menor. Pero desde el punto de vista del incremento de la carga asociada a cada uno de los cambios que se introdujeron, obviamente ese ha sido un éxito desde el punto de vista de las rentas que está percibiendo hoy por hoy el fisco derivada de la recaudación tributaria. Segundo, tenemos que recordar que desde el punto de vista de los beneficios de la inversión, el corte de las 50.000 UF se lleva a 100.000 UF. Prácticamente todos los beneficios asociados a la inversión están establecidos para empresas que lleguen hasta las 100.000 UF. ¿Sí? Por lo tanto, desde el punto de vista del sesgo pro inversión, está prácticamente toda la PYME incluida. ¿Sí? Estamos el primer tramo de la mediana, y yo diría que un 60% del segundo tramo de la mediana, que es el que está previo a catalogarlas de grandes empresas. Por lo tanto, desde el punto de vista de los beneficios de la inversión, toda la PYME está bien considerada. Voy a dejar hasta ahí para darle espacio a los restantes. Muchas gracias, Hernán. Le damos la palabra a Sergio. Gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación, presidente del Senado. Veo muchas caras conocidas, gente que estuvo en el ministerio no una, muchas veces. La gente de FENABU, PROPYME, bueno, ACECH muchas veces. Carlos tuvo casi un escritorio sentado con nosotros. Buena parte de las normas que se dejaron, por ejemplo, la de relación de puño y letra, en buena parte de Carlos.
para ser honesto, ¿ya? Así que le quiero agradecer también el trabajo de ellos. Esto no fue encerrado en una oficina, fue un trabajo en conjunto. Recuerdo a algún antiguo dirigente de ASECH cuando salió la reforma que dijo que esto era una reforma histórica para las pymes, etc. Obviamente hay cosas que mejorar siempre, hay cosas que ir cambiando, modernizando, simplificando, y es clave la primera operación renta ya en régimen que tuvimos este año. En base a esto se pueden sacar enseñanzas y sacar conclusiones y ver qué se puede mejorar y qué se puede mantener. Yo agregaría una cosa adicional a los puntos que Carlos dijo, que no había discusión, el tema de la aumenta ilusión, etc. Yo diría que lo que está discutiendo de reintegrar y bajar la tasa de 27-25, yo creo que es bueno decir que esto no es una discusión que atañe fundamentalmente a las pymes. Las pymes están, como dijo Hernán y Carlos, están en su inmensa mayoría o en el régimen 14-TER o en el 14-A, que tiene una tasa de 25 ya, y que es 100% integrado, ¿ya? No, por tanto, la discusión de reintegrar el semi-integrado no tiene que ver tanto con las pymes. Ahora, yo algunas cosas que iba a hablar de otras cosas, pero algunos elementos que se han puesto en la mesa, yo no estoy tan de acuerdo. Si uno ve los números, el mismo número que presentó Carlos, yo tengo la misma tabla, porque esa tabla la publicó en puestos internos en enero. Alguien preguntó por transparencia y publicó la tabla de los contribuyentes por venta. Entonces he visto mucho que hay un límite de venta de 50.000 UF, que hay que ampliarlo a 100.000, lo que es absolutamente legítimo. Uno puede discutir hasta dónde lo sube. Chistosamente, aquí una persona que está sentada por ahí en una columna puso, bueno, ampliémoslo a 1.000.000 de UF, por decir algo, porque puede ser un chiste. El tema es que entre 50.000 UF y 100.000 UF de venta, solamente hay 10.000 contribuyentes. O sea, del total de contribuyentes informados con venta en impuestos internos, de acuerdo a esta tabla, hay algo así como 700.000 contribuyentes. Por tanto, 10.000 de 700.000, estamos hablando del 1, y tanto por ciento del total de los contribuyentes. Es decir, uno puede subirlo, habría que ver el impacto financiero que tiene eso, y Hacienda lo estará viendo, pero no parece ser como la gran barrera de entrada de que el tope de venta sea hasta 50.000. ¿Ya? La inmensa mayoría de las pymes que están en el 14-TER y en general en el régimen tributario están en el rango de los 2.500 UF de venta. ¿Ya? Vi recién la estadística que tengo en el celular, hasta 25.000, digamos. Ahí está la gran masa de contribuyentes, no está en los 50.000 o los 100.000. Más allá de que, por supuesto, que es legítimo discutir si subimos el tope a 100.000 para que calce con la ley de pymes del Ministerio de Economía, que bien decía Carlos. También he visto por ahí que mucha gente propone que hay que hacer más incentivo a la reinversión, que por supuesto son bienvenidos, y hablan mucho de la depreciación como un elemento fundamental. El 14-TER tiene depreciación instantánea, bienes nuevos o usados, eso es claro, pero también en el régimen general, digamos 14-A o 14-B, las empresas con hasta 25.000 UF de venta, y de nuevo insisto, la gran mayoría de las empresas en Chile tiene hasta 25.000 UF de venta, también tiene una depreciación instantánea de bienes nuevos o usados. Y entre las 25.000 UF y las 100.000 UF, también hay un beneficio a la inversión en activo fijo que permite la depreciación hasta en un décimo de la vida útil. Es decir, un activo fijo con 20 años de vida útil, que es ya un activo grandote, uno puede llevarlo a gasto, digamos, en 2 años. O uno de 10 años en uno, nuevo, ¿ya? Entonces, bueno, bienvenido, obviamente, siempre la depreciación uno puede analizarlo, tiene un costo financiero evidente, así que no sé si estará en la carpeta. Qué suerte que uno no está en el gobierno, porque hay muchas presiones, hay gente que quiere cosas, y al final uno analiza tantos efectos financieros de medida y muchas quedan en el tintero porque tiene un impacto muy, muy grande y uno necesita también plata para financiar los gastos públicos. Respecto de la renta presunta, yo personalmente, y ya totalmente personal, yo creo que el 2018, con toda la información y acceso que hay, y con el 14-TER tan potente que tenemos, no veo una justificación para tener realmente una renta presunta. Yo soy partidario de eliminarla y eliminémosla en un plazo, como hicimos con la plataforma de inversión, que la eliminamos en un plazo de 4 o 5 años. Bueno, demos un plazo, 5 o 10 años, para que vayan pasando al 14-TER, pero no es tan fácil cuando uno va al Congreso, a ser súper honesto, y presenta modificaciones a la renta presunta. Nos pasó que nosotros, en la reforma original, dijimos, ok, las microempresas con hasta 2.500 UF de venta en la renta presunta. ¿Por qué? Porque la renta presunta va al objetivo. Que contribuyentes que no tienen o el conocimiento o la posibilidad de tener un contador
no determinen, digamos, una renta efectiva, que se aplique una renta presunta. Esa fue la intención. ¿Cómo terminó esto en el Congreso? Terminamos con una renta presunta en que los topes subieron y el dueño de la renta presunta puede tener una empresa en renta presunta y al lado una empresa en renta efectiva. Entonces no entiendo por qué, si por unos efectos no tenía la posibilidad de llevar contabilidad, para el otro sí. Terminamos con la posibilidad de que la renta presunta sea una especie de holding, que tenga inversiones en otras sociedades. Entonces terminamos ingresando, digamos, un caballo y salió un burro, ¿ya? Y es el peligro de, o sea, todo, hay como un acuerdo general en que hay que mirar la renta presunta, pero hay muchas presiones, hay muchos intereses, y es súper complicado explicarle a la gente de que usted puede moverse a un sistema que es mejor incluso que es el 14TER. Respecto al 14TER, creo que hay una confusión de lenguaje. Nunca jamás nosotros dijimos que queremos que el 97%, 98% de la empresa esté en el 14TER. Jamás dijimos eso. Dijimos, de acuerdo a los requisitos establecidos, más del 90% de las empresas podrían entrar al 14TER, pero jamás nos pusimos una meta. Si habían metas, eran metas que conversamos entre nosotros, y como dije la vez pasada, la cantidad de contribuyentes del 14TER sobrepasó con creces lo que pensábamos que iba a ser. Pensamos que iba a ser mucho menor, ¿ya? Porque ahí casi que le pidieron la renuncia a Alejandro, porque, claro, le dijeron, si yo pensaba que el 97% de las empresas iban a poder entrar y entraron solamente el 25, 30, no me acuerdo el número, es un fracaso. No, es un éxito, porque aquí habían 80.000 empresas antes, en el 14TER pre-reforma, y al día de hoy tenemos más de 310.000 empresas. O sea, un aumento de 4 veces la cantidad de contribuyentes que están en el régimen. Por tanto, yo más bien soy optimista. Hay que ver, obviamente, cuáles son los elementos que levantan los contribuyentes. Por eso las asociaciones de pymes son tan importantes, porque ustedes recogen la opinión de los contadores, de los contribuyentes, hacen seminarios. Yo fui a montones de charlas, seminarios, recorrimos Chile, de la Teletón, casi por todas las regiones, y ahí uno puede recoger la opinión y recoger eso y llevar eso. Bueno, ¿qué se puede hacer? Por vía legal. Hay muchas cosas que son administrativas, de los 13 puntos que decía Carlos, hay muchos temas administrativos, o ver, por ejemplo, el tema de las patentes con la municipalidad, eso, bueno, o en la ley se pone entonces, porque la ley dice, cuando no puedo terminar mi red, mi capital propio, etcétera, yo pago un mínimo de patente. Si las municipalidades creen que eso no es suficientemente claro, bueno, o se pone en la ley, o se hace una mesa con la municipalidad y dice, bueno, lleguemos a un acuerdo, porque la intención fue siempre que las 14TER pagaran esa patente mínima, si está establecido en la ley, no había que decirlo. O esto que las pymes, que sea una barrera de entrada, que las pymes no paguen primera categoría, esto es un punto que yo quiero destacar. Mucho se habla de que la carga tributaria de las empresas es súper grande, que la tasa es muy alta. Las 14TER tienen la posibilidad de no pagar el impuesto de primera categoría, de pagar directamente el impuesto personal de los socios, que de acuerdo a la estadística y los números que teníamos, me saco la chaqueta al menos, que teníamos, demuestra que los socios de las empresas PYME 14TER tienen rentas muy bajas, por lo general exentas de impuestos o con tasas bajas de 2 al 5%. Por tanto, no es necesario pagar el impuesto de primera categoría. Y Carlos dice que es una barrera de entrada que año a año tenga que esa empresa acogerse a ese beneficio en el formulario 22. Sí, puede ser, pero ojo, ¿qué pasa si una empresa le dijéramos, mira, tú pones el formulario y esto vale para toda la vida o por 5 años. ¿Qué pasa si el año 2 la empresa revienta, le da excelente y el impuesto personal de los socios llega a un 20, 25%? ¿Qué pasa si se le olvidó a esa persona poner en el formulario que ya no quería no pagar el impuesto en primera categoría? Le pegaríamos un tremendo garrotazo porque tendría que pagar el impuesto personal de su bolsillo. Entonces es mejor, si tampoco yo creo que es mejor que todos los años pongan el formulario, tampoco es tan difícil, llenar el casillero y decir, bueno, como este año me fue relativamente bien, ¿no?, elijo la opción de no pagar el impuesto de primera categoría y que sea año a año. Creo que es mejor eso que ponerlo para 5 años y después estar arrepintiéndose año a año. Pero algo que se puede, por supuesto, discutir. Los libros de ingreso y egreso es algo completamente administrativo, yo creo que es algo que pueden ver con impuestos internos o la ley mismo regular. La norma de relación, de nuevo, quedó una norma... ¿Por qué la norma es tan dura? Era mucho más dura porque copiaba la norma del CBS, y ahí nos fuimos al chancho, hay que reconocerlo, pero después vino la simplificación y la dejamos bastante más entendible, etcétera, eliminamos los elementos injustos. Pero uno puede seguir mejorándola, pero ¿por qué uno no quiere una norma que sea
mucho más flexible, porque ha pasado antes que algunos regímenes especiales, como era el 14 bis, que estaba pensado en contribuyentes chicos, pymes, etcétera, eran mal utilizados por los grandes. Y los datos lo indicaban, eran los grandes que se estaban subdividiendo en empresas chicas y terminaban usando un régimen que no era para ellos. Por eso la norma es más o menos dura, ¿ya? Y lo otro, y aquí termino, yo estoy de acuerdo en que sigue haciendo cambios, mejoras, pero hay un tema filosófico detrás. ¿A quién quiere, y esto es el desafío, digamos, de todos nosotros, del gobierno sobre todo, ¿a quién queremos beneficiar? Nosotros pensábamos que cuando hicimos 14 TER teníamos que beneficiar a empresas que fueran operativas, que generaran empleo, que hicieran cosas reales, digamos, ¿ya? No empresas pasivas. Entonces, por eso pusimos un límite a las inversiones. No pueden estar en este régimen empresas que se dedican fundamentalmente, por ejemplo, al arriendo de inmuebles, o que se dedican a poner depósito a plazo en el banco y a ganar utilidades, o que se dedican a tener derechos y acciones en las empresas y recibir utilidades o dividendos. Nuestra filosofía fue decir, ok, permitámosle a las empresas tener un porcentaje en esas inversiones, pero fundamentalmente beneficiemos a aquellos que generan empleo real, que tienen algo de mano de obra, que tienen empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un tema que uno puede discutir siempre. Y veámoslo. ¿Okay? Por supuesto, nadie puede estar cerrado a eso. En definitiva, y raya para la suma, yo creo que el 14T ha sido un éxito, que tiene que mejorar algunas cosas, pero no estoy de acuerdo con que por estos 13 motivos, digamos, las empresas no se hayan acogido al 14TER. Creo que hay algunas que son razonables y otras que son administrativas y otras incluso que vienen de... que no tienen que ver con la reforma tributaria, por ejemplo, la norma de castigo incobrable. Es una cosa histórica de siempre. Veámosla ahora, momento para sentarse y ver cómo castigan y curar las pymes, perfecto, pero no fue una norma que la reforma tributaria haya puesto. El sueldo empresarial es lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, el desafío es esperar ansioso cuáles son las propuestas del gobierno y por supuesto todos queremos apoyar a las pymes y que sigan teniendo regímenes simplificados y que sigan teniendo facilidades para el cumplimiento tributario y que por supuesto el costo de cumplimiento no sea más alto que el pago de impuestos ni nada por el estilo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Le damos la palabra a Manuel Alcalde, coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, que nos dará algunas luces de lo que viene. Muchas gracias. Más que algunas luces de lo que viene, yo quiero hacer una pequeña reflexión respecto del tema de este seminario y, en primer lugar, agradecer al senador Montes por la invitación. Sin lugar a dudas, instancias como este contribuyen a la realización de buenas políticas públicas. En relación al tema que nos convoca, quedó aclarado que las pymes son uno de los pilares fundamentales de la economía de nuestro país. Sin ir más lejos, de acuerdo a cifras recientes de la cuarta encuesta longitudinal de empresas realizada por el Ministerio de Economía del año 2017 y a cifras publicadas por Impuesto Interno, las pymes otorgan trabajo a aproximadamente 4,5 millones de personas en Chile, lo que representa aproximadamente el 50% de la fuerza laboral del país. Asimismo, la evidencia empírica demuestra que las pymes, y esto es especialmente relevante, es uno de los sectores más sensibles a los vaivenes de la economía, y sus tasas de creación y de éxito están directamente relacionadas con el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto y con la estabilidad económica y jurídica del entorno en que se desenvuelven. Por lo tanto, conscientes de lo anterior, uno de los principales compromisos de este gobierno es generar los incentivos que permitan reactivar la economía, la inversión y especialmente la innovación y el emprendimiento. Para lograr los objetivos anteriores, creemos que resulta indispensable contar con un sistema tributario simple, moderno y equitativo que conozca o reconozca, mejor dicho, las particularidades de las pymes y promueva especialmente la innovación y el emprendimiento. En línea con lo anterior, resulta fundamental que las micro, pequeñas y medianas empresas se vean expuestas, como ya se ha recalcado en este panel, a la menor carga administrativa posible y puedan focalizar los esfuerzos donde realmente importa, es decir, en el desarrollo y crecimiento de sus empresas bajo un sistema tributario que les garantice certeza jurídica y la aplicación sencilla del mismo. En este sentido, creemos en un sistema tributario simple
que permita a las pymes, muchas veces sin acceso a grandes asesores legales o a grandes estudios contables o auditores o de auditoría, que cumplan con sus obligaciones tributarias, que a su vez puedan beneficiarse de los incentivos que el legislador ha establecido particularmente para este sector. Y asimismo, que puedan acceder en forma expedita a la autoridad tributaria y tengan los mecanismos y herramientas eficientes para defenderse ante eventuales arbitrariedades. En relación a los regímenes tributarios que se han establecido en forma especial a las pymes, como bien señalaba Carlos, actualmente existen más de 12 sistemas tributarios especiales. Y esto no es nuevo. Ya sabemos que desde fines de los años 80 nuestro sistema impositivo ha explorado a través de diversos mecanismos establecer incentivos a las pequeñas y medianas empresas. Sin ir más lejos, recordémonos del artículo 14 bis del año 89, del artículo 14 ter en su versión original del año 2007, el artículo 11 cuater, los antiguos regímenes de renta presunta, y así llegamos probablemente a su creación más reciente, que es el actual artículo 14 ter. En este sentido, y en relación al artículo 14 ter, destaco y reconozco los incentivos que establece este artículo al régimen PYME. Pero también creo que es importante recalcar algunos de los desafíos que tenemos hacia el futuro y algunos de los problemas que se han ocasionado respecto de su aplicación. En este sentido, me parece importante analizar algunos aspectos que este régimen, para determinar si sus objetivos están realmente cumpliendo los objetivos para los cuales fue creado y beneficiando realmente al mundo que se quiere beneficiar. Y para estos efectos, como hace el artículo 14 ter, voy a considerar al mundo PYME aquellas empresas que tienen ingresos anuales de hasta 50.000 UF para efectos de este análisis. Respecto a las cifras que manejamos en el Ministerio, existen actualmente 550.000 empresas que tienen ingresos hasta 50.000 UF. Y cuando digo 550.000 empresas, incluyo tanto a las empresas que están en el régimen 14 ter, tanto a las empresas que están en el artículo 14A de renta atribuida y aquellas empresas que están en el artículo 14B o sistema parcialmente integrado. Al analizar estas cifras, nos encontramos que menos del 30% de estas empresas se encuentra acogido al régimen 14 ter. Por el contrario, más del 50% está hoy día tributando en el artículo 14A o bajo el sistema de renta atribuida. Y en forma residual tenemos un 20% de empresas que están en el sistema parcialmente integrado. Es interesante analizar estas cifras, especialmente por la similitud de bases de tributación entre el sistema de renta atribuida o el artículo 14A y el artículo 14 ter, independientemente de la simplificación contable que existe entre uno y otro. Para responder a esta pregunta, ¿por qué, estando disponible el artículo 14 ter, existe una gran mayoría de empresas con hasta 50.000 UF que están hoy día tributando en el artículo 14A o de renta atribuida? Y uno puede aventurar que existan diversas razones. La primera de ellas, y descartado que la razón sea el límite de ingresos, porque, reitero, estamos hablando de empresas cuyos ingresos no superan las 50.000 UF, uno podría decir que corresponde a los restantes requisitos habilitantes del 14 ter, como por ejemplo la exclusión que existe actualmente por la mera naturaleza de la empresa. Bien sabemos que una sociedad anónima, por ejemplo, no puede estar en el artículo 14 ter. O bien, una sociedad de personas que tiene entre sus socios a otra persona jurídica residente en Chile tampoco puede estar en el régimen 14 ter. Una segunda razón para explicar estas cifras, que son llamativas, puede ser este peaje que nos comentaba Carlos respecto de empresas que estaban acogidos al régimen totalmente integrado previo a la reforma y que por lo tanto tenían un FUT acumulado dentro de sus registros, y que la decisión de trasladarse a
a un sistema simplificado como el del 14TER, significaba tener que tributar sobre ese FUT acumulado. Y por lo tanto, ante esa anticipación de un impuesto que se encontraba diferido a nivel de la empresa, optaron por traspasarse a un sistema distinto. O bien, en tercer lugar, y creo que esto es muy relevante para efectos del análisis, también puede deberse a la falta de información de estas pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué lo digo? Hoy día, de las 800.000 empresas que se encuentran tributando en el régimen 14A o de renta atribuida, un 80% de ellas se encuentra en dicho régimen no por opción, sino por obligación. Y cuando digo por obligación, es por la imposición que establecía la ley en ausencia de elección de un régimen distinto. Por lo tanto, en esta primera aproximación creo que es importante darse el tiempo a analizar cuál es el universo de contribuyentes y de empresas pequeñas y medianas al cual queremos alcanzar con los incentivos tributarios que estamos estableciendo en nuestra legislación y, más importantemente, analizar si realmente estamos llegando a esas empresas. En segundo lugar, y estas cifras me parecen aún más llamativas que las anteriores, para analizar la extensión y aplicación del régimen es especialmente importante analizar la realidad económica e impositiva que hay de los dueños de las empresas que se encuentran hoy día en el régimen 14TER. Es decir, ver la situación o la carga impositiva personal de los dueños de estas pequeñas y medianas empresas. Y al analizar las cifras, en primer lugar uno se encuentra, y analizando exclusivamente el mundo 14TER, es decir, estas empresas con topes de hasta 50.000 UFs que optaron por este régimen especial, es que el 97% de sus socios tiene un impuesto personal, es decir, su impuesto global complementario, de una tasa igual o menor al 23%. Es decir, la inmensa mayoría de los dueños de empresas 14TER tiene una tributación personal menor al impuesto de primera categoría que soportan estas empresas. ¿Y qué significa lo anterior? Que estas personas tienen que ir a un proceso de solicitud de devolución ante la autoridad tributaria para recuperar el diferencial entre ese impuesto de primera categoría que resultó ser más alto que sus impuestos personales. Como bien mencionaba Carlos, Hernán y Sergio, el artículo 14TER tiene una posibilidad especial, o abre una posibilidad especial a este dueño de una empresa 14TER de optar por no tributar con el impuesto de primera categoría e ir a tributar directamente con el impuesto personal o de global complementario. ¿Saben ustedes cuántos socios de empresas 14TER ejercieron dicha opción? Menos del 7% de este universo de 97% que su impuesto personal es menor al impuesto de primera categoría. Y esta cifra indudablemente es una alerta muy importante respecto de dos situaciones, en mi opinión. La primera es la difusión de los incentivos tributarios que establecemos en favor de las pequeñas empresas. Porque no me resulta comprensible que un socio o un dueño de una empresa 14TER, teniendo la posibilidad de evitar un proceso engorroso de ir a solicitar devolución a impuestos internos y a su vez anticipar el pago de un impuesto a través de un impuesto de primera categoría más alto, no ejerza dicha opción. Por lo tanto, en primer lugar, creo que tenemos que revisar la educación cívica tributaria que estamos realizando con el mundo de las pymes. Y en segundo lugar, desde luego, creo que también llama una reflexión respecto a la estructura misma de esta posibilidad de eximirse del impuesto de primera categoría e ir a tributar directamente con el impuesto global complementario. Y desde luego vale la pena preguntarse si es realmente el mecanismo correcto establecer esta opción a través de una opción que se ejerza anualmente. Creo que son interrogantes y preguntas importantes que debemos hacernos a la hora de analizar cómo está operando hoy día el artículo 14TER.
Y no me quiero quedar solamente en el mundo 14 ter, que como veíamos representa menos del 30% de las empresas que tienen ingresos anuales menores a 50.000 UF. Si hacemos este mismo análisis respecto del artículo 14A de renta atribuida, donde por lo demás no existe la opción de eximirse del impuesto de primera categoría y tributar directamente con el impuesto personal, es decir, los dueños de empresas con 50.000 UF o menos de ingresos que están en el régimen del 14A, se encuentran obligados a pagar el impuesto de primera categoría. Pues bien, dentro de este mundo, el 90% de los socios de estas empresas tiene un impuesto personal cuya tasa global complementario es de 23% o menos. Por lo tanto, todo este mundo, y llamémoslo PYME, atención al nivel de ingresos exclusivamente bajo este análisis, está yendo a un sistema que resulta evidentemente engorroso por un lado, porque lo obliga a pagar el impuesto de primera categoría y luego ir a un proceso administrativo de devolución de impuesto ante impuesto interno y agregando un nivel de carga administrativa tanto para el contribuyente como para impuestos internos que tiene que realizar los supuestos para validar esa devolución, a todas luces innecesario. En fin, solamente para cerrar esta pequeña reflexión respecto de nuestro actual régimen PYME, me parece que resulta fundamental analizar en su conjunto el actual régimen PYME y desde luego mirar no solamente los regímenes establecidos en el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta, sino cada uno de los regímenes especiales, como bien indicaba Carlos. Y resulta especialmente importante hacerlo considerando las particularidades del mundo PYME. Lo anterior, si queremos simplificar y modernizar un sistema tributario que sea especial y específicamente aplicable conforme a la naturaleza de estas entidades. Me parece que es especialmente importante también asegurar que los beneficios que hoy día establecemos en favor de este mundo de emprendedores y de pequeñas y medianas empresas realmente alcance a aquellas personas a las cuales estamos estableciendo estos beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Les recuerdo que nos pueden empezar a hacer llegar preguntas y ahora cada uno de los expositores tiene 5 minutos. ¿Ya? No sé, Hernán, si quieres partir. O Carlos. Carlos, sí. Bien. Yo quiero dejar establecido que estamos en total acuerdo con Hernán respecto de que el régimen de renta presunta es propio de países que no tienen el nivel de desarrollo de Chile. Solo he dicho, tal como señala la presentación en pantalla, que el tema es no ahora. Y queremos darte razones a lo menos por qué no ahora hay que hacerlo. De partida hay un tema de conocimiento, como ha quedado claro, que las personas no tienen el conocimiento tributario adecuado para saber a qué régimen se van. Eso de la mano con que el artículo 14-TERA tiene algunos problemas para recibirlos. No está preparado el artículo 14-TERA para recibirlo. Pero además existen los siguientes problemas. Un contribuyente presunto que cuando hace su salida queda con una pérdida, esto es, su nivel de compromisos es mayor que en su nivel de activos, lo que en la agricultura es muy normal, porque se hacen las inversiones, se endeudan para ese efecto. Pues bien, cuando hace el cambio de la renta presunta con la norma actual a la renta efectiva, pierde la pérdida. ¿Qué significa esto? Que ese endeudamiento, ese pasivo que trae de atrás, no lo puede llevar al régimen nuevo. Esa es una injusticia, puesto que todo el resto de los contribuyentes lo puede hacer, salvo los que tienen renta presunta, por lo tanto, esto no tiene ningún tipo de aceptación. Segundo elemento, en la agricultura, lamentablemente la naturaleza no nos impone cuándo uno cosecha. Entonces, como de un punto de vista tributario, uno corta el día 31 de diciembre de cada año, cuando uno sale del régimen presunto y se pasa a uno efectivo, todos los gastos quedan en el sistema presunto y los ingresos quedan en el régimen efectivo. Hagamos con los grandes empresarios, a ver si estarían dispuestos a dejar todos sus gastos sin tomar en cuenta y que tuvieran que tributar por todos sus ingresos. Bueno, eso es lo que le pasa a los agricultores. El agricultor que pasa del mundo
del presunto al efectivo, a menos que tenga conocimientos jurídicos y haya facturado y haya hecho una venta de un inmueble convirtiéndolo en mueble por anticipación, entiéndanme que no lo conoce la mayoría de la gente, se queda con sus gastos en el periodo anterior y no se queda y se queda con los ingresos tributando como que no hubiese habido gastos. Eso es por qué el ahora. Y finalmente, existe la posibilidad para los contribuyentes presuntos que cambian su régimen de presunto efectivo que hagan lo que se llama tasar. Como tenían un régimen presunto, no tenían libros, no tenían documentos, por lo tanto se toman sus bienes y se determina cuál es la valoración de esos bienes adecuada para cambiarse de régimen. Adivinen qué, si esta fórmula procede, si es que yo me voy al 14A o no procede. Y la respuesta es que no. Si yo me voy a un régimen de contabilidad completa, hago ese trámite, puedo tasar. Pero si me voy a un régimen de contabilidad simplificada, ¿cuál es el 14A? No tengo la posibilidad de traer a valor presente los 20 o 30 años que he estado mejorando el campo. Esas situaciones de injusticia son las que provocan que tengamos que salir de la renta presunta, como dice Hernán. Sí, pero no ahora. Hagámoslo y hagámoslo bien. Sí, yo coincido con el análisis de que esto tiene que ser gradual. De hecho, en la reforma tributaria se hizo una gradualidad de implementación que todavía no estamos en pleno régimen. Recién en la operación renta del 2019 vamos a estar en pleno régimen, 4 años de implementación. Y yo creo que la transición de renta presunta a 14-tero sistema simplificado debería estar en un espectro de transición bien planeado, bien estudiado en términos de que estas anomalías no sean. Pero creo que hay un principio fundamental que hay que tener presente. Durante todos los años que estuvo en renta presunta, efectivamente la carga tributaria que tuvo fue prácticamente cero. Y por lo tanto, pretender de mantener algunos beneficios y las pérdidas, arrastrarlas para la entrada al régimen ya de contabilidad sobre flujos efectivos para efectos tributarios, bueno, es un ganar-ganar. O sea, todo lo que me gané antes, más lo que está ahí que me podría ganar, seguirlo ganando. O sea, yo creo que eso es lo que hay que evaluar desde el punto de vista fiscal. Y también desde el punto de vista de la equidad. Si hay otros contribuyentes que tienen algunos beneficios, bueno, ¿por qué los de renta presunta van a quedar excluidos? Es una discusión que hay que darla, evaluarla y verla en términos de cuál va a ser el costo fiscal que esto va a tener. Después, lo que me llama más la atención es la información que nos aporta Manuel Alcalde desde el punto de vista de las condiciones que tienen las empresas que están en el régimen 14A y en el 14TER. Y raya la suma, 90% de esta empresa tiene una carga tributaria que está por debajo del impuesto de primera categoría. ¿Sí? Esa es la relación. Entonces, primera reflexión, efectivamente hay desconocimiento y hay mala evaluación. ¿Sí? En esto yo creo que están tanto los dueños de la empresa como los contadores que están armando toda la evaluación de esto, que no han hecho la evaluación formal y no tienen una relación clara de qué es lo que les conviene más o menos. Y por lo tanto, ¿qué ocurrió? Los agarró la regla, ellos sin tomar ninguna decisión y exprofesamente no adoptar un régimen u otro. Eso en economía ya está bastante superado. Cuando uno actúa en términos de expectativas racionales, la realidad le da una bofetada dos veces. ¿Sí? La gente no está sacando la cuenta exhaustiva de las cosas, sino que está en el día a día y saliendo adelante con lo que tiene que hacer. Y eso yo creo que los que estamos detrás de la política tributaria tenemos que tenerlo claro. Efectivamente, hay un problema de mala información. ¿Sí? Yo creo que la mayor parte de los que están en el 14A debieran poder migrar hacia el 14TER. Más si este es el tipo de información que está claro, 90% debieran estar en el 14TER y además estando sin tener que hacer el impuesto de primera categoría. Lo cual inmediatamente bajaría, abatiría notablemente el costo que supone para el contribuyente cumplir con las obligaciones tributarias. O sea, en un solo movimiento tendríamos prácticamente dos grandes beneficios. Uno, abatir el costo privado y segundo, ordenar notablemente lo que es la fiscalización tributaria. Y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el espectro que guíe la política tributaria, es que finalmente, desde el punto de vista de las empresas informales,
Los incentivos tributarios no son los que van a definir que alguien pase de la informalidad a la formalidad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, según la estadística que nos puso Carlos, aproximadamente 700.000 pymes que son informales, ¿sí? Esa era la cifra, no sé si hubo 800.000, dijiste tú, por ahí, ¿eh? Entonces, obviamente, el foco de la política tributaria no debe estar en términos de cómo meto esas 800.000 dentro, ¿sí? Obviamente, la situación tributaria puede contribuir, pero no es la que va a definir que yo deje la situación de informal para irme a una situación de formal, más en ese espectro. Y yo creo entonces que el problema de futuro es justamente cómo, desde el punto de vista fiscal, hacemos que la carga tributaria sea mucho más equitativa desde el punto de vista de que es horizontal, intersectorial, y desde el punto de vista de la capacidad contributiva, que sea la que defina cómo llegan los recursos finalmente al erario nacional. Muchas gracias, Hernán. Sergio, perdón, tu turno. Me anticipé. Yo rapidito porque... No, porque nos pasamos de la hora, parece un montón, así que disculpa a la gente porque terminaba a las 12. Dos temitas o tres temitas muy rápido. Respecto del, se habló mucho, lo dijo Carlos, después lo dijo Manuel, uno de los temas que hay es que las empresas que pasan al 14TER, como el 14TER es un régimen en flujo de caja, todo lo que ingresa, digamos, se tributa. El FUT acumulado también es un ingreso en el año en que me cambio al régimen. Y eso nosotros, la simplificación, aumentamos el plazo para que no se reconociera ese FUT en un año, sino que se reconociera ese FUT en 5 años. Si eso no es suficiente, bueno, que sean 10, habrá que conversarlo, etc. El tema es que nosotros queríamos un 14TER que tuviera la menor cantidad, por no decir ningún registro, ¿ya? No lleva control de inventario, ni de depreciación, ni de ingreso no renta, ni renta exenta, ni de FUT histórico, ni nada. Entonces, muchas de las medidas que se proponen implicarían que el 14TER empiece a llevar un control de rentas, por ejemplo, de este FUT. El desafío es cómo lo hacemos. Que impuestos internos se lo lleve, que se declare en formulario, en una DJ. Ese es el desafío. Porque, claro, todos queremos que las 14TER no tributen por los ingresos no renta y que se distinga. Pero entonces tenemos que hacer un control de ingresos no renta, como llevan las empresas comunes y corrientes. Y ese desafío, ¿dónde me destapo? ¿Mantengo un régimen sin regímenes? O sea, pues sin régimen, sin registros, perfecto. Entonces, flujo de caja, todo lo que ingresa es impuesto y todo lo que sale es gasto. No, eso es injusto porque hay situaciones. Entonces, transitaríamos a un régimen común y corriente, con distinciones de depreciación, de ingreso no renta, renta exenta. Ese es el desafío y un tema filosófico que está detrás. Y el segundo desafío es la difusión, seguro. O sea, para nosotros le pusimos mucho... Ahí con la difusión, como les dije, viajamos por todo Chile, pero es insuficiente, siempre es insuficiente. Y creamos una subdirección de asistencia al contribuyente y aún así es insuficiente. Entonces el desafío ahora está en el gobierno, que también tiene que seguir difundiendo, y las pymes es importantísimo. Que ASECH, ProPyme, CONAPYME, UNAPYME, CONUPIA, etcétera, trabajen en difusión. Es importantísimo. Y por último, solo va una cosa de... que Manuel dijo que muchas empresas habían pasado por obligación al 14A, al régimen atribuido, porque por su, digamos, estatuto, porque eran limitadas, porque qué sé yo, pasaban a ese régimen. Entonces, ojo ahí, porque muchas empresas que querían estar en el 14A, en el atribuido y el legítimo, al ver que por su naturaleza jurídica, por la composición de sus socios, entraban a ese régimen por defecto, dijeron, entonces no hago nada, no informo. Entonces mucha gente dijo, fue un fracaso porque muchas empresas no informaron nada y cayeron por defecto en un régimen. Bueno, puede que de ese mundo de empresas, efectivamente, un porcentaje no haya tenido idea que tenía que informar nada y cayó por defecto en un régimen. Pero puede ser que otro porcentaje de esas empresas hayan querido estar en ese régimen y como caían por defecto, dijo, ¿para qué voy a informar el impuesto interno si caigo por defecto en ese régimen? No tenía que hacer nada. Entonces... hay que tener ojo con ese argumento. Eso nomás. Muchas gracias. El turno, Manuel. Sí, muy breve y solo para redondear lo que se ha dicho, creo que hay un diagnóstico común en la mesa. Tenemos un desafío importante por delante que es efectivamente difundir, promover
Y realmente creo que también hay una labor de educación cívica y tributaria, como hemos visto, para que efectivamente los beneficios e incentivos que estamos estableciendo alcance aquel universo que es el que queremos beneficiar. Así que muchas gracias y desde luego seguiremos conversando con ustedes. Hasta luego. Gracias por venir. Me llegó una pregunta, no sé si hay más. Ya. El 14 TER usado por pequeñas y medianas empresas no genera incentivos para que las empresas provisionen indemnizaciones laborales, ya que deben tributar por este concepto que se agrega a la renta. Esto genera problemas de posterior cumplimiento laboral con los trabajadores porque estas empresas no tienen caja. ¿Existe alguna idea para abordar este problema? Efectivamente, no hay que hacer provisiones, puesto que si no tengo contabilidad, no estoy obligado a hacer provisiones. Pero yéndonos a la realidad de las empresas PYME, lo que hace, la verdad que de ese 98,5% la gran mayoría, es que no consume todo lo que obtiene la explotación de su negocio. Lo reinvierte, porque como no tiene financiamiento externo, su gran mecanismo de financiamiento es dejar dentro las propias utilidades. Por lo tanto, lo que normalmente pasa, que si le ha ido bien a ese empresario, el trabajador tiene un derecho preferente por sobre ese dueño de la empresa de pagarse al final. El dueño de la empresa tiene su capital, pero es el último que se paga preferentemente el trabajador. Ahora, si le ha ido mal, obvio, le va a ir mal a todos, le va a ir mal a la empresa y al trabajador, pero no es un problema el 14 TER. Y la verdad que si uno conoce de fondo lo que son las pymes, lo que pasa habitualmente es que las utilidades se quedan adentro. ¿No hay más comentarios? Ya, muchas gracias a todos por venir y por habernos acompañado para conversar sobre las pymes y los impuestos. Buenas tardes. Así transcurrió entonces esta jornada de diálogos tributarios, impuestos, cuál es la situación de las pymes, donde tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente del Senado, Carlos Montes, pero también a especialistas como Carlos Boada, abogado asesor de Conapyme, Hernán Frigolet, economista, y a Sergio Enríquez, ex coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, junto a Manuel Alcalde, quien es el que actualmente ocupa dicha titularidad ministerial. Por cierto, más detalles en www.senado.cl, así como también en nuestros espacios informativos. Nosotros, como siempre, agradecemos su compañía y los esperamos en una próxima oportunidad.